Más música, lugares y deportes extremos acá en Extreme Time. Ahora tenemos la segunda parte de la cobertura del circuito cordobés de Skate Sue York con la categoría principiantes. BMX desde Latinoamérica con Alejandro Caro. El tráiler del nuevo video de Pibes de la Calle que se llama Irreal. Y para el bloque tripping tenemos la primera parte de la cobertura del primer encuentro nacional de tatuadores acá en Córdoba. Vamos a arrancar con un poco de BMX, con una especie de clínica que da Alejandro Caro, que es un rider latinoamericano de Red Bull Internacional. Él hizo una clínica, es como una especie de escuela para los pibes que están empezando a andar en bici con todo. Él como que los agarra, los aconseja, los lleva a andar y les va dando consejos como para que puedan mejorar más rápido y disfrutar más del BMX. Así que vamos con esto. Alejandro Caro, BMX de Latinoamérica, acá en Extreme Time. Hola, mi nombre es Alejandro Caro. Bienvenidos al Under My Wings de la pista del Vergel en Buga. Mi burra representa mucho para mí. Es mi estilo. Yo mateo con ella, ella es como mi novia. En el BIR más que todo sí tenemos mucha gente y además de que vienen pues gente de otras partes porque pues esta es una pista pues muy técnica, es muy bacana. Entonces la gente viene pues y disfruta la pista aquí. Para nosotros Alejandro es importante, sí, o sea, sin Alejandro no tendríamos esto. Los deportistas van a poder aprender, mi experiencia se las voy a poder contar. Van a tener la oportunidad de saber la técnica y lo que hay por dentro, de qué se tratan las competencias, de qué se tratan los patrocinios, cómo se construyen las pistas. Las pistas son cuestión de distancia entre salida y caída y velocidad. Recibir preguntas. Yo sé que muchos deportistas tienen preguntas y yo las he tenido muchas veces y he tenido gente que me las ha resuelto. Hoy quiero hacer eso, que ellos me digan cómo hacer un truco y yo explicárselos. Andate un poquito más rápido de lo normal, que puedes caer encima. Bueno, Brian es un deportista que lleva aquí más o menos un año. ¿Qué te pasó? Y es increíble la forma en que ha progresado. La paraste y apenas tuviste un pie. Él tiene muy buena actitud y muy buena energía. Y fuera de eso, un talento increíble. Entonces, he notado que cada vez que él viene, él aprende algo. Entonces, esos son los deportistas que sé que van a aprovechar mucho esta presentación. Muy bacana porque hubieron peladitos que se integraron y les gustó y yo creo que van a seguir volviendo a la pista. Sí, explicó todo, cómo llegar a ser profesional, la técnica, cómo vestirnos. Que muchas gracias Alejo por todo, gracias a él es que completé el tail whip. La gente entra con expectativas a montar bicicleta, pero con muchas dudas, hoy las aclaramos. Hoy lo que hicimos fue muy didáctico y sé que muy provechoso para las carreras de todos estos atletas. La actitud y la energía que noté hoy de todos los deportistas fue increíble, me gustó mucho, constancia.
La constancia es la clave del éxito. Cuando uno viene acá una vez por semana o en cualquier cosa en la vida, si uno no es constante, no logra objetivos. Si me captaron esa idea, creo que me estoy bien. We always do with this time. I go for mine. I get to shine. Now throw your hands up in the sky.